¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo. Voy ahora directa a la peluquería, son poco más de las 8:30, entonces quería grabar esto, aunque no voy a grabar el proceso esta vez porque realmente no conozco a la chica que me lo va a hacer y me da un poco de palo. Voy a ir a la peluquería de siempre, pero la chica que me lo hace siempre no puede, entonces no paraba de retrasar y retrasar esta cita hasta que mi hermana el otro día volvió a la pelu y se lo hizo con una chica nueva y la verdad es que me gustó mucho el resultado y dije, venga va. Voy a ir yo también a probar. Ya os digo que es bastante temprano, pero aparte está muy nublado. Pero bueno, me gusta esta luz porque es la verdadera para que podáis ver el pelo. Como está antes, esta parte, mirad, lo oscurísima que está. Es mi pelo natural, pero no me gusta tan oscuro. Además, como lo llevo liso del secador, creo que podréis ver mejor todas las mechas y todos los tonos que tengo. Es verdad que el otro día me lo peiné con el secador este redondo y me lo vi bastante bien porque te lo deja como sin frizz. Te lo deja con un efecto como de salir de la peluquería y me volví a replantear si ha sido buena idea coger esta cita, que a lo mejor lo tenía que haber dejado para más adelante cuando me hubiese crecido un poco más, porque tampoco sé si cortarme las puntas y darme un poco más de forma, porque ahora lo llevo bastante unicapa, que a lo mejor debería descargarme un poco. Con el flequillo tampoco sé qué hacer porque me lo quiero mantener, obviamente yo ya soy chica flequillo para siempre, pero no sé si decirle que me lo toque o no porque está de una altura que me gusta, pero lo primordial son las mechas, la verdad. Os voy a ofrecer una vista por detrás. Necesito un poco de luz en esta cara, así que vamos. Acabo de volver de la pelu y ¿estáis preparados? ¡Tachán! Me he puesto el pelo bastante más cobrizo. Es que yo digo que el día está tan feo que todo lo que os enseño iba a ser yo con el fondo negro casi. Encima me ha llovido todo el camino de vuelta y así no es como yo salí de la peluquería. Pero bueno, es que yo creo que no hay color, nunca mejor dicho, entre esto y lo que tenía. Me encanta porque sigue siendo castaño pero más encendido. Lo que sí, me tengo que hacer las cejas. Así que ahora de vuelta me he pasado por Mercadona y me he comprado el decolorante de siempre porque ya me dijisteis en el último vídeo donde lo intenté que por primera vez no me había hecho ninguna diferencia porque probablemente ya no funcionaba, estaba caducado. Y así será porque esto dura 6 meses. Y yo el otro lo compré hace más de un año seguro. Esto cuesta 3,50 me parece. Aquí en Mercadona he aprovechado para comprar este gloss voluminizador que llevo usando desde hace un año y lo tenía terminadísimo. Voy a buscar este, mirad, incluso parece que sean de colores diferentes. Este ya se ve más naranjilla, pero es el mismo, es el número 2. Lo que pasa es que una vez que le quitas la etiqueta a esta, ahí es donde está escrito el número y si no, no se sabe. Me encanta hacerlos. Y respecto al corte, al final no me he cortado nada del pelo, ni de capa, ni de largo, ni de nada, porque no me hacía falta. Es curioso lo sano que lo tengo, que es que no tengo ni una sola punta abierta, habiéndolo cortado por última vez hace 10 meses. Así que de ahí no hemos tocado nada. Y de flequillo sí que me ha repasado un poquito porque lo tenía un poco largo por la parte del medio. Y como que me lo ha vaciado un poco, pero ha respetado el largo ese que le dije de las cejas. Nada, vamos a hacer esto. Aquí mismo, la verdad, te viene con un recipiente y dos cremas que son los dos pasos, el activador y el decolorante. Y una palita para mezclarlo todo. Lo que vamos a hacer es poner así, como dos rulitos de uno y dos rulitos del otro. Y la última vez debería haberme dado cuenta de que cuando juntaba esto, normalmente, veis, se pone morado al activarse. Y la última vez no, se quedó blanco. Eso explica muchas cosas. Vamos, además un morado bastante obvio. Y vamos a usar la cámara como espejo esta vez. Aquí podéis ver el antes. He puesto una cantidad generosa. No veo nada aquí. Mirad qué guapa estoy. He aprovechado que me sobraba para poner en la zona del bigote, aunque como no me quito nunca pelo de ahí, pues tampoco es que me salga más. Pero bueno, por si acaso. El entrecejo también, por si también queda algún pelito. Y ya que estamos, pues lo que sobra para los brazos, que no me quiero quitar el pelo de los brazos. Alguna vez sí que me lo quito. Pero bueno, mientras se disimule así rubito, me vale. Wow. No sé si estaréis viendo la diferencia, pero ya se ve un poco más cobrizo también por ahí. Debería hacerme un laminado de cejas. Si sabéis de algún sitio en Sevilla, decidme. Me voy a tener
que peinar el flequillo otra vez yo. Acabo de cambiar el balance de blancos y creo que ahora se va a ver más verdadero porque estaba un poco amarilla toda la escena. Así es como queda. Me he hecho una mezcla de Baby Lights y de Balayage para que no se me viera tan oscura la raíz. Y es que estoy súper sorprendida, de verdad, con lo bien que ha quedado. Cosas técnicas ya no sé decir porque eso es el tema de la decoloración previa de las mechas. Y luego te pone el color que me ha dicho que era como una avellana cobrizo. ¿Os podéis creer que aquí en Sevilla, como están ya los precios, cortar, peinar y hacer las mechas me ha costado 65 euros? La peluquería, que ya sé que me vais a preguntar, aunque he puesto un clip cuando estaba allí, se llama Surimagen. Siempre voy a esa desde hace varios años. Mira que tengo una aquí que es súper popular. Que vamos, me tiro por la ventana y me caigo en la peluquería. Pero a mí esta me encanta. Ya os digo que me lo ha hecho una chica nueva que se llama Rocío. Así que por si os interesa, ahí está. Para que sea más verdadero todavía, os voy a enseñar con la misma luz y en el mismo sitio que antes de ir a la pelu para que veáis el antes y después. Voy a hacer ya el almuerzo, que tengo un hambre porque esta mañana solo me tomé la bebida y un trocito de bizcocho que hicimos, que nos queda un trocito aún. Me apetece mucho hacer una ensalada porque me sobró calabaza el otro día, así hago como un plato combinado, pero Manuel va a volver ya, sé que no come eso, así que voy a hacer algo versátil para dos personas. Voy a partir de una base y hago cosas diferentes para los dos. Si os acordáis del pollo que os dije que era tan socorrido, pues hoy lo vamos a hacer. Lo voy a hacer en el air fryer y no sé dónde tengo ahora lo de silicona que le pongo al fondo, pero bueno, un papel de horno, el pollo y voy a añadir la calabaza que tengo cocinada del otro día que hicimos una crema y hice demasiada, así que dije lo guardo y eso que me ahorro otro día. Ya lo tengo cortado y hecho al vapor, lo voy a poner aquí para no ensuciar tanto el tupper. No le voy a echar el aceite aquí, así un hilito. Porque ya no es cuestión de cocinarlo, sino de que coja un poquito de color, un poco más tostado. Y al pollo no le hace falta aceite ni nada. Lo voy a poner a 190, 15 minutos. Esto que veis por aquí se llama cuscús perlado, pero a mí me parecen como bolitas para sopa, solo que lo he hecho con muy poco caldo. Y por aquí tenemos el pollo y la calabaza cocinados. Me lo voy a preparar en este plato que es mi favorito porque no es muy ancho, no es muy grande, tiene el tamaño perfecto, tiene pared que viene muy bien para ensaladas, es genial. Voy a poner en la base rúcula, ¿vale? La calabaza. Y le voy a añadir también un cacito de la pasta esta para que tenga más gracia. Y ahora voy a hacer una mezcla de vinagre balsámico, aceite de oliva virgen extra, sal, orégano y una pizquita de agave. Se lo vamos a poner por encima. Le damos unas vueltas a esto. Ahora el pollo. Vamos a cortarlo. Me lo llevo para el centro. Le voy a añadir un poquito de limón y me lo llevo. Me dispongo ahora a hacer la voz en off del vídeo de recetas que habréis visto antes que este. Y es que muchas veces esa locución la hago mientras veo el vídeo y me va saliendo del tirón, pero hoy no me veo capaz por algún motivo. No sé, hoy he preferido escribir todo el guión de lo que voy a decir y ahora simplemente tengo que leerlo, interpretarlo un poco y grabarlo. Y creo que va a ser mucho más fácil de cara a editarlo después porque muchas veces tenía un audio de, no sé, 20 minutos para algo que va a durar 4. Y repetía y repetía y repetía lo mismo porque me trababa o lo que fuera. Y creo que así voy a ahorrar tiempo. Aunque, a ver, para escribir 3 páginas de Word he tardado 1 hora y media. Voy a ello. Thank you.
las 6 de la tarde. Un poquito de descanso de espalda. Vamos a aprovechar que tenía que bajar a por el cable del ordenador que se me estaba quedando sin batería para hacernos una bebidita. Voy a aprovechar la chicoria que me ha sobrado de esta mañana, o más bien de que le volví a poner agua, y así hacemos una nueva para mañana por la mañana. Y esta vez me lo voy a hacer con bebida de soja y chocolate y va a salir así como un batido. Vamos a poner el vaso de la batidora. Voy a colar la chicoria. Y añado los hielos. Y voy a ponerle más o menos misma cantidad de la leche de soja. Vamos a ver. Vamos a convertir esto en un frappé. Además es marrón y va a quedar perfecto con el vaso del osito. ¿Cuántos años tengo? Oh, Dios. Para preparar la chicoria de mañana, por si alguien se ha perdido un poco, esto es lo que yo utilizo en casa para sustituir el café. No tiene cafeína y no irrita el sistema digestivo, por eso lo tomo. Y antes solía coger la medida exacta con este colador, pero se me rompió porque una vez metí la bebida con esto dentro en el congelador para que estuviese más fresquita y me pasé de tiempo y lo de dentro se congeló y cuando fui a hacer así para abrir, pues me lo cargué. Y bueno, en realidad todavía se puede mantener un poco estratégicamente, pero no. Sí que puedo usar esto un poco así a modo de cucharada, pero sería como las típicas cucharadas de repostería, pues una cucharada así grande. Y ahora le añado un vasito pequeño y lo dejo infusionar. Si lo quiero para ahora, le pondría agua caliente, pero como es para mañana, agua fría. Y es como si hicieses un cold brew, porque lo dejo ahora en el frigo hasta mañana. Y esto me lo llevo. Resulta que hoy, día 14 de octubre, es el día de la hostelería y de Macro me han enviado esta caja que tiene varias cajitas con platos ya preparados de chefs de los mejores restaurantes de Sevilla, eso de ahí, que ahí te explica un poco, tiene un QR para que te lleve al plato y aparte también trae otros productos de patrocinadores, por ejemplo, esto es mini Kinder Bueno, este gazpacho se lo daré a mi madre, te trae Fairy para luego fregar los platos, tanto en líquido como para lavavajillas, esto nos va a venir súper bien, trae dos vinos que le daremos algún adulto que lo consuma porque nosotros no. Esta leche vegetal me viene súper bien, es al probarista de avena sin gluten. ¡Manuel, más vasos! ¡Ay, son copas! Son copas súper bonitas para hacerme los mocktails. Es que el año pasado nos dieron vasos y son súper buenos. Esto es un delantal de BioLife que ya tengo uno también del año pasado. Una mayonesa vegetal, agua con gas y sin gas, cerveza, un poco de todo. Así que estoy súper agradecida. Seguimos trabajando. La tarea de lo que queda de tarde es quitar toda esta ropa que se ha estado secando porque necesito esta habitación vacía para mañana, que quiero fotografiar toda la ropa que tengo aquí, que es de cuando este fin de semana he estado haciendo limpieza de armario y es la ropa para vintage. La he ordenado un poquito por vestidos y un par de pantalones de Manuel, que igual pongo también pantalones. Estos son jerseys y chaquetas y esto tops y una bufanda. Y también tengo algunos abrigos y zapatos también que he usado literalmente una vez o nunca. Ya os digo que eso lo dejo para mañana por la mañana, que espero que haya buena luz para hacer las fotos, pero antes toca doblar. Ya estoy por aquí haciendo la cena con mi bebidita de recompensa. He hecho por aquí masa de quinoa. Literalmente quinoa, agua y un poquito de sal. Voy a hacer unas tortitas, pero gorditas. Antes de que se cuaje por ese lado, le voy a añadir la carne, que era uno de los ingredientes que te venían en la cajita que os he enseñado hoy. Y aguacate. Así bien esparcidito. Y cerramos. Y listo.
Buenos días, ahora mismo realmente no tengo ni idea de si estoy enfocada porque quiero probar si con el enfoque manual la cámara no hace un ruidito muy molesto, como un crujido así de fondo, que creo que es por el enfoque automático que ya hacían las cámaras anteriores que he tenido cuando estaban moribundas, y no quiero que esto le pase porque no tiene ni un año, así que quiero comprobar la fuente a ver si es esto. Lo que pasa es que ya os digo que como soy miope, yo ahora mismo me veo un poco desenfocada, no sé si es que no he hecho bien el ajuste ahora, pero bueno, ahora lo que importa es si se escucha silencio o no. De todas formas, tengo que llevar a reparar la cámara tanto para eso como para la pantalla, que desde marzo, cuando se me cayó en Copenhague, no la he podido llevar porque es que no he tenido tiempo. No yo, sino de estar sin cámara, claro. Bueno, yo creo que ya es el momento de desayunar. He sacado este recipiente del congelador, que es en el que metí el pan de calabaza. No lo corté muy grueso, me apetece en dos. Voy a meterlo en la air fryer porque como arriba tiene semillitas y frutos secos, no quiero que caigan y la líen en el tostador. Lo voy a poner 3 minutos. Tengo por aquí el pan sacado de la air fryer calentito. He preparado como una compota de arándanos con arándanos congelados y chía y agua. Se lo voy a poner por aquí en medio. Me quedaría la manzana, que se la quiero poner, no sé por dónde, aquí, y un poquito de yogur para que haya algo de contraste. Vamos a ver el tráiler de una peli que queremos ver en el cine, pero no estamos seguros porque es de miedo. Esa peli que queríamos ver se llama Strange Darling, es de terror y a mí me ha gustado mucho, pero a Manuel no tanto porque no le gustan tanto las pelis de miedo, sí para verlas en casa, pero no tanto en el cine. Y él haría el esfuerzo de ir a verla conmigo, pero es verdad que solo está en un cine y en español, aquí en Sevilla. Así que nada, lo vamos a dejar hasta que llegue a alguna plataforma. No os conté que justo antes del viaje a Estados Unidos, en Madrid de hecho, la tarde de antes de salir al aeropuerto, que teníamos toda la tarde libre, no sabíamos qué hacer, y fuimos a verla de No hables con extraños y me encantó. Como siempre os quiero dar recomendaciones y mis opiniones de las cosas que veo en el cine, pues eso todavía no os lo había contado y aquí todavía está en varios cines la peli, de hecho. Octubre es que es el momento para ver ese tipo de películas, te gusten el resto del año o no. Bueno, me voy a poner ya con el tema de la ropa de vinter. Tengo que montar el burro justo aquí, por eso necesitaba que esto estuviese despejado para poder hacer las fotos bien. Y vamos al lío. Utilizo este burro única y exclusivamente para esto. De hecho, que no le pongo ni los tornillos, lo ensamblo todo, se queda de pie, hago las fotos y luego lo quito. Yo la primera vez que me puse a seleccionar cosas para vender por Vinted o incluso para donar, bueno, en general cuando estás haciendo una limpieza de armario, lo que me planteaba siempre era si luego dentro de 2 meses voy a querer ponerme algo y ups, resulta que lo di o que es lo vendí. Y en mi experiencia eso no me ha pasado. También es verdad que yo soy una persona despegada con las cosas físicas y con la ropa más todavía. Entonces no, la verdad es que pena no me da. Sí que selecciono prendas y digo, ay, primero sí que me da un poco de cosita porque me acuerdo de cuando me lo he puesto en X situación y ahí sí me da pena, pero la realidad es que no lo uso. O a lo mejor sí que lo he estado usando hasta ahora, pero ya he decidido que no lo voy a utilizar más porque o no me sienta bien o ya no me gusta vestir así o lo que sea. Algunas de las cosas que estoy viendo que tengo aquí son recientes, son del año pasado, y eso también te hace sentirte un poco culpable de haber comprado cosas a las que parece que no le has dado mucho uso, pero luego las veo y digo, si es que las he utilizado bastante. No sé si os ha pasado que hay veces que habéis comprado cosas que en su momento parecía que las ibais a utilizar un montón y al final ahí se han quedado casi sin estrenar, y sin embargo te compraste cosas que parecían más de tendencia, menos ponibles porque no eran tan neutras, tenían más estampado o un color más vivo, y las has usado muchísimo. De hecho, mientras seleccionaba cosas del armario he visto prendas de hace
casi 10 años. Algunas me las he quedado, otras no, pero esas no las incluyo aquí porque lo que quiero es ofrecer cosas que estén más nuevas. Que aunque estén utilizadas, no se vea que están tan utilizadas, ¿sabéis? Y por eso lo que he puesto a la venta es relativamente nuevo, porque es lo que pasa el corte de lo que es vendible y lo que no. Ahora, una percha. Y en mi opinión, esto es algo que hace que la cuenta de Vinted se vea mucho más homogénea, porque todas las fotos te ven con el mismo fondo, más o menos la misma luz. A la vista queda todo muy ordenadito, no queda tan mercadillo, no sé. Ejemplos de cosas que voy a poner. Este vestido me encanta, creo que este color me viene súper bien, pero es verdad que para mi complexión se me sube y no acaba siendo cómodo. ¿Me lo puedo poner por casa y no sacarlo a la calle porque se me vería todo? Pues sí, pero me parece desaprovecharlo. Y luego lo que hago si lo necesita es que le paso un poquito la plancha de vapor. Como la tengo colgada, pues es muy fácil porque esta plancha funciona así en vertical. Como siempre hay gente interesada en esta plancha cuando la saco por algún vídeo, os digo que la mía es de la marca Konka, la pedí a AliExpress y la tengo desde hace ya 3 años. Tampoco la utilizo muchísimo porque no suelo planchar mucho, pero cuando la uso pues va muy bien. Por supuesto la ropa ya la tengo probada en mí para ver si la quería o no y limpia. Porque si me voy a poner ahora a plancharla no tiene mucho sentido que la lave después de esto. Y ahora simplemente le hago la foto. Las fotos más bien, porque se lo hago un poco de todo, que se vea bien la etiqueta, la textura, si tiene algún estampado, que se pueda apreciar bien que no tiene mancha. No sé, yo pienso como usuaria que si veo que una persona se ha tomado la molestia de plancharlo, de hacerle diferentes fotos, me parece más fiable. Aunque también os digo que la mayoría de la gente que me compra es porque me conoce ya y ya me sigue en Vinted, ha visto que voy a hacer la venta por Instagram o por aquí por YouTube. Sois vosotras, pero en verdad igual es el 80% y el 20% gente que me encuentra por Vinted. Tengo otro vestido verde por aquí. Me gusta muchísimo este vestido también, pero a veces también siento que no me favorece la silueta o no sé. Como me vuelva a replantear todo lo que tengo aquí, no sale nada del armario. Entonces, sin piedad. ¿Quién se acuerda de este vestido del vídeo de una semana vistiendo por colores de hace 5 años? Que lo puse en el naranja y ahora lo veo y es como, esto es salmón claramente, pero bueno. No sé si os acordáis que cuando os estuve enseñando esto el año pasado para colgar los pantalones os dije que no tengo perchas de ese tipo porque siempre los doblo. ¿Y podría comprarme yo una percha así? Sí. ¿Pero para qué? Si lo que quiero es deshacerme de cosas, no tener más. Y entonces os enseñé que pegué dos pinzas con un pegamento de estos extra fuerte y funcionó, aquí está. Pero la otra se soltó. Y acabo de hacer un apaño extraño con el hilo este elástico para hacer pulseras, que se me rompió una y digo, pues la voy a reaprovechar. Lo he reliado por ahí por dentro de la pinza y todo y oye, perfecto no está, pero hace el apaño. Ya he terminado de hacer las fotos a lo que tenía doblado. Sí que en otra caja dentro de un armario tengo algunas cosas más, pero eso ya lo dejo para mañana. Tengo que decir que después del discurso que he dado de desapego de la ropa, hay un par de cosas que me he repensado por el hecho de que me he cambiado de look. Aunque no sea una cosa súper drástica. Y esto ya me ocurrió el año pasado porque como cuando hice lo de Vinted, también por estas fechas que justo había ido a la peluquería, pues resulta que la selección de la ropa había sido antes del cambio y todo lo demás después del cambio. Y como que las prendas se ven diferentes, no sé. Porque los colores, por ejemplo, si te has cambiado de tono, combinan diferente, así que hay algunas cosas que ya veré. Y ya que estoy aquí en el dormitorio, os quería hablar del libro electrónico del Kindle, porque cada vez que saco una historia que estoy leyendo o en algún vídeo o algo, me preguntáis. La pregunta concreta que más se repite es que qué tal va, y no sé muy bien a qué os referís con eso. Funciona estupendamente, es de la marca Kindle. Si fuera que es de alguna web un poco así desconocida, pues igual te puedes fiar un poco más o menos, pero Kindle es que es súper conocida. Yo la verdad es que no puedo decir otra cosa que estoy encantada. El hecho de tener cualquier libro en este dispositivo tan finito que para llevártelo de viaje es maravilloso. Tienes varios libros metidos y uno lo estabas leyendo, pero te apetece otra cosa, cambias a otro fácilmente sin tener que llevarte tres tochos. Encima lo tengo desde hace más de un mes y tengo 72% de batería y no lo he cargado en ningún momento. El hecho de que parezca un libro y no una pantalla, ¿veis? Que no hace brillos. Y sin embargo no necesitas que haya ninguna luz en la habitación para poder leerlo. Por ejemplo, Manuel y yo ahora nos hemos aficionado mucho por la noche a leer un ratito, aunque sea. Si llegamos a la cama y no tenemos mucho sueño, pues leemos un poco y se coge el sueño súper bien. Si a uno le entra el sueño antes que a otro, pues se apagan todas las luces y tú puedes seguir leyendo. Ya os conté que esto fue un regalo, pero si lo hubiese comprado yo, la inversión habría sido buenísima. Y además una cosa que me gusta es que no eres tan consciente de por qué parte del libro va. Sí que es verdad que aquí en la esquinita pone, por ejemplo, 5% de un libro que empecé ayer. Y claro, pues tú sabes que vas por el principio, pero te tienes que fijar en ese numerito pequeño de la esquina inferior. Sin embargo, en un libro físico sí que se nota que vas por la mitad, que estás acabando. Y como que tú ya te puedes ir haciendo una idea de por qué parte estructural de la trama
programa vas. No sé, yo muchas veces me adelanto a, bueno, esto está pasando, pero como todavía vamos por la mitad, pues sé que todavía queda un giro. Tal y como va la trama y lo poquito que me queda, significa que eso se va a quedar así. Como que con el único libro realmente que he leído de momento en el Kindle, se me ha hecho bastante más inesperado. Y hablando de eso, quería hacer una pequeña review de ese libro que se llama Fantasmas, de Dolly Alderton, y oficialmente Dolly Alderton ya es mi autora favorita. Me gusta un montón el estilo que tiene al escribir. Es la autora de Todo lo que sé sobre el amor, que es un libro muy famoso. De hecho, hice un vídeo de las recetas que había en ese libro, que realmente es una autobiografía, un poco de su vida hasta el momento de entrar en la época de treintañera. Así que creo que las que tengáis más o menos mi edad, creo que os puede gustar mucho. Y el segundo libro que leí de ella fue hace muy poco en inglés, que se llamaba Todo final tiene un principio, o no me acuerdo porque lo leí en inglés, ya os digo. Y siendo en inglés me gustó mucho su forma de escribir. Así que ahora que leí esta de Fantasmas, que realmente iba antes que el otro, pero bueno, da igual porque no tiene nada que ver. Y habiendo leído Fantasmas en español, la verdad es que la traductora lo clava. Es el estilo de ella, pero en español, y muchas veces las traducciones te sacan un poco. Sin ánimo de ofender a los traductores, pero ya me ha pasado en algún libro que no me ha gustado mucho la traducción, pero ese libro me ha encantado. El tema principal de Fantasmas es encontrar el amor cuando ya has pasado la treintena y se supone que tu vida debe estar estable, tener un trabajo fijo, la gente se va casando y teniendo hijos, pero la protagonista ha roto con su expareja, así que como que vuelve a empezar. Se apunta a una web de citas tipo Tinder, pero con otro nombre. Y bueno, pues las desventuras que va teniendo. En muchas cosas me he sentido muy identificada, por ejemplo en la situación familiar, porque tiene un padre enfermo. Bueno, y salvo algunas cosas, me ha recordado un poco a lo mío, pero lo trata de una forma muy bonita. En lo laboral también hay algunas cosas parecidas, pero bueno, no os quiero contar mucho, de verdad que lo recomiendo un montón. Esta es la que os digo, también tengo la de Elizabeth Benavent Snob, pero antes quería leer la de Querida Dolly, que es de la misma autora que os he dicho. Lo que pasa es que es un consultorio, que al parecer es como ella empezó a ser más conocida, en un periódico o una revista con su columna, todo con ese mismo tono humorístico y sobre los mismos temas del amor, la amistad, la vida y eso. Y son ya más de las 3:30, he estado horas echando fotos, parece, así que voy a hacer el almuerzo. He cocinado por ahí patata y por aquí espárragos trigueros. Le voy a añadir esta nata de anacardos. Vamos a dejar que se reduzca un poquito. La he hecho bastante líquida esta vez. Le añadimos los espárragos, sobre todo alrededor. Ahora un huevo. Y listo. Esto al ser individual me gusta comerlo directamente desde la sartén. Y como están los días, este es el lugar más iluminado y con la mejor luz natural, y ahora sí que me vais a poder ver 100% el color. Voy a ser muy pesada en este vídeo, pero es que es el tema principal, el cambio. Me voy a arreglar un poco más mínimamente, porque ya os he dicho que al final no vamos a ir al cine, pero vamos a salir igual. Manuel y yo vamos a aprovechar que ya no llueve tanto para ir al centro, visitar algunas tiendas, algunas simplemente por gusto. Por ejemplo, quiero ir a Tiger a ver todo lo de Halloween, que han puesto cosas muy cute, no Halloween miedo, sino monas, y no quiero comprar nada allí, simplemente quiero verlo porque hace un mes parecía que ya habían traído todo, pero luego pasé por delante y había más cosas, y simplemente por mirar. Luego Manuel quiere ir a otra y necesito ir a Natura porque sé que siempre voy a encontrar algo para mi madre, que su cumpleaños es dentro de 2 semanas. Y eso es todo, todas las tiendas que nos interesan cierran a las 9, así que vamos a darnos prisa. Estoy aprovechando ahora para editar un videito cortito del día que nos hizo peor tiempo en Los Ángeles, que en verdad fue un tiempo muy, muy del tiempo en el que estamos, de otoño. Lo que quería era una excusa para utilizar esta canción. Mira, estoy estrenando las fotos de agua por primera vez en el año. Hay caramel cookies. Manuel quiere que os cuente que no sabe en qué año fue elegida la mejor tienda de cómics del mundo.
Ya estoy de vuelta en casa. Qué bien se siente uno, ¿verdad? Cuando sabe que está aquí resguardado de la lluvia por fin. Vamos ahora a ver una película que se llama Arizona Baby. La teníamos apuntada en Filming, que últimamente le estamos dando mucha caña. El otro día vimos El Triángulo de la Tristeza y os la recomiendo muchísimo. Me encantó. De hecho, creo que vamos a hacer palomitas también con la cena. Y tenemos pendiente ver el capítulo de Solo Asesinatos en el Edificio, porque hoy es martes y los martes estrena el nuevo capítulo. Yo creo que ya debe ser el penúltimo. Parece que fue ayer cuando os conté que había empezado la cuarta temporada ya. Así que el vídeo lo voy a dejar ya aquí, que espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo.